Entonces, recordando un poquito, pues ya hemos aprendido los fundamentos de la clasificación, de los problemas de clasificación y algoritmos de clasificación, y aprendimos dos algoritmos de clasificación. Uno de estos dos es posiblemente uno de los más importantes y utilizados en todo Machine Learning, y era el modelo o algoritmo de regresión logística. Aprendimos cuando estábamos viendo este algoritmo que se utiliza una función de costo asociada a él que se llama cross-entropy o entropía cruzada, que dijimos que simplemente era una manera de medir la diferencia o distancia entre dos distribuciones de probabilidad, y por eso era que nos iba a servir. También aprendimos cómo convertir una variable categórica a una representación numérica, en este caso binaria, a través de algo que dijimos que se llamaba one-hot encoding. Entonces, ojo acá, el one-hot encoding lo aprendimos de manera detallada para el caso donde necesitamos convertir una variable categórica de salida, pero resulta que lo que aprendimos también aplica cuando tenemos features o entradas categóricas. Entonces, este método de one-hot encoding es útil tanto para entradas como para salidas. Luego también aprendimos que el modelo de regresión logística básico nos sirve para realizar una clasificación binaria, es decir, cuando solo tenemos dos posibles clases, pero que lo podíamos pensar o lo podíamos conceptualizar como un Lego para construir algoritmos más complejos en el caso cuando tenemos más clases o más categorías. Y dijimos que a este método o a este algoritmo de combinar varios modelos de regresión logística en uno solo para predecir múltiples clases le llamábamos one versus all o one versus rest. Y también, por último, vimos cómo obtener una probabilidad para cada uno de los posibles resultados. Y dijimos que esto era a través de una función matemática a la cual le llamamos softmax. Entonces, esto es más o menos un resumen de lo que hemos visto en las últimas clases. Y ahora, con esto que ya conocemos, pues empezamos o buscamos responder nuevas preguntas. Una de estas es, ¿existen otros algoritmos de clasificación? Resulta que sí, y como les mencioné, vamos a ver otros, pero no vamos a entrar a tanto detalle de ellos, sino que simplemente vamos a ver a manera conceptual y sus ventajas y desventajas, y cómo implementarlo con scikit-learn. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, sí, sí existen otros algoritmos o modelos de clasificación. Esa es una de las preguntas que en esta nueva unidad que estamos empezando hoy, buscamos responder. Otra pregunta que buscamos responder es, ¿cuál es el proceso de deployment de un modelo o algoritmo de Machine Learning? En esta clase de hoy precisamente vamos a ver esta o vamos a responder esta pregunta y nos va a quedar claro qué es el deployment para un modelo de Machine Learning. Y luego algo a lo que le vamos a dedicar bastante tiempo en esta nueva unidad es cuáles son las buenas prácticas y tips que pueden resultar en mejores algoritmos de aprendizaje supervisado, ya sea regresión o clasificación. Eso es más o menos lo que vamos a estar viendo en las próximas clases. Y antes de empezar, quisiera saber si tienen alguna duda con la tarea que están trabajando que van a entregar el día del examen. Ok, entonces empezamos ya con el contenido de hoy. La primera pregunta es, ¿existen otros algoritmos de clasificación? Ya dijimos que sí. Y vamos a hablar en las próximas clases de algunos de ellos. Para que ustedes tengan idea de los que vamos a tratar o de los otros algoritmos que existen, acá tenemos una lista de los posibles nombres o de los nombres de esos algoritmos. Tenemos árboles de decisión, que es uno que vamos a ver en la clase de hoy. Máquinas de soporte o vectores de soporte o support vector machines. Ese lo vamos a ver luego del examen, digamos, en las clases siguientes del examen. Tenemos otro algoritmo llamado Naive Bayes, que se basa en el teorema de Bayes de la estadística. Entonces, si ustedes quieren repasar antes de la clase el teorema de Bayes, pues sería muy útil. Y redes neuronales, que es uno que ya vimos muy, muy a manera de introducción, muy a alto nivel. Entonces, en las próximas clases vamos a hablar un poquito de estos. Hoy, precisamente, o mejor dicho, específicamente, vamos a hablar del primero, árboles de decisión. Entonces, ¿qué es un árbol de decisión?
Pues nuevamente es un algoritmo para aprendizaje supervisado, mayormente para clasificación, aunque a través de algunas manipulaciones se puede utilizar para regresión. Pero en el que nos vamos a enfocar es en clasificación, ya que es el más aplicado y el más útil. Entonces, ¿cómo funciona un árbol de decisión? Bueno, simplemente se basa en que vamos a llegar a una conclusión. Y esta conclusión es una predicción de clase o de categoría, igual que como lo hemos estado haciendo, a través de una serie de preguntas sobre las variables de entrada o features X. Acá en los ejemplos tenemos tres árboles de decisión para tres distintos problemas. Entonces, si nos podemos dar cuenta, pues más o menos es como algo que posiblemente han visto en algunos cursos de matemáticas o estadística, en el cual tenemos un árbol y en cada nodo tenemos una pregunta. Según el resultado de esa pregunta, se puede dividir el árbol o se puede ramificar, es decir, hay varias ramas que dada una pregunta se llega a otra rama o bien a lo que se conoce como hoja. Una hoja en terminología de árboles es un nodo que está en su último nivel, es decir, que ya no tiene hijos. Entonces, veamos el primero y pensemos cómo funciona un árbol de decisión. Bueno, se hace una pregunta sobre alguna de los features o variables de entrada, que en este caso es, ¿cuál es la edad? Y dependiendo de la edad, se divide en tres posibles caminos. Si tomamos el primer camino, caemos a otro nodo en el cual se hace otra pregunta, ¿es estudiante o no? Entonces, dependiendo de la respuesta a esa pregunta, otra vez el árbol se divide o se crean nuevas ramas y se llega a otro nodo, que en este caso ya es una hoja. Entonces, este que estamos viendo en el último nivel del árbol es la clasificación o la salida o el resultado que buscamos obtener. Es decir, en los nodos hoja es donde encontramos la clasificación deseada. Y en los nodos intermedios encontramos preguntas acerca de los features. Cada posible respuesta a esta pregunta simplemente lo que va a hacer es separar el árbol o dividir el árbol, mejor dicho, a otro posible nodo. Entonces, viendo el segundo ejemplo, pues es muy, muy parecido, en el cual la clasificación que se busca hacer es si una persona tiene una condición física delgada o no. Entonces, el árbol de decisión tiene esta forma, en el cual nuevamente se inicia en una pregunta y pensemos en la respuesta a esta pregunta. ¿La persona es menor a 30 años? Sí. Entonces caemos a un nuevo nodo del árbol en el cual tenemos otra pregunta. ¿La persona come muchas pizzas? Sí. Entonces el árbol lo clasificó como no delgado. ¿Qué hubiera pasado si la persona es menor que 30 y no come mucha pizza? Pues según el árbol, sí sería delgado. Más o menos así es como funciona un árbol de decisión en el cual, repito, se hacen preguntas acerca de los features o variables de entrada y se va siguiendo el camino según la respuesta a esas preguntas. Acá tenemos otro ejemplo de otro árbol de decisión para otro problema y este está directamente asociado al ejemplo que les subí la semana pasada acerca de la clasificación de plantas. Entonces, en este caso, se hace una pregunta sobre uno de los features, que en este caso es la longitud del pétalo. Entonces, la pregunta es, ¿es la longitud del pétalo menor a 2.45? Si la respuesta es sí, automáticamente el árbol clasifica que es una planta del tipo setosa. Acá nos podemos dar cuenta que en un árbol de decisión, no todos los nodos van a tener hijos. Por ejemplo, en este caso, desde el primer nodo ya llegamos a una conclusión o a una predicción. Mientras que del lado derecho no. Del lado derecho tenemos otra pregunta. Entonces, en este caso es si la longitud del pétalo no es menor que 0.45, se hace otra pregunta. ¿Es menor que 4.75? Y la respuesta a esa pregunta, ya sea si decimos sí o no, nos va a llevar a tomar una nueva decisión o una nueva clasificación. Esa es la idea detrás de un árbol de decisión. Entonces, algunos comentarios.
Un árbol de decisión no utiliza gradient descent, como lo hemos visto en otros casos en las últimas semanas, sino que utiliza un algoritmo llamado ID3. ID3 es un algoritmo bastante complejo que se basa en el concepto de entropía que mencionamos cuando estudiamos la función de costo de clasificación. Decíamos que entropía en estadística y ciencias de la computación era la incertidumbre de una fuente de información. Y poníamos el ejemplo de estudiantes en el que yo les decía, bueno, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué curso llevan a esta hora? Todos ustedes me van a responder Machine Learning, por lo cual no hay incertidumbre. Entonces la entropía sería baja. Pero si yo le pregunto a toda la universidad, ¿cuál curso llevan a esta hora? Hay muchas posibles respuestas. Y eso significaría que habría una entropía alta, ya que habría un nivel alto de incertidumbre, porque no sabríamos con exactitud la respuesta obtenida, sino que esa podría variar según la cantidad de estudiantes. Entonces, más o menos, ese es el concepto de entropía en este caso. Y resulta que la construcción de un árbol de decisión se basa completamente en este concepto, pero no, este es un algoritmo bastante complejo, entonces no vamos a estudiarlo tanto a detalle, sino que lo que vamos a hacer es aprender cómo implementarlo con scikit-learn. Y vamos a aprender sus ventajas y desventajas para que ustedes sepan cuál aplicar en qué momento. Entonces, el algoritmo ID3, así a un muy alto nivel, lo que hace es, o lo que busca es, cada nodo, que ya dijimos que era una pregunta, lo va a construir a través de seleccionar seleccionar nodos que creen subárboles con una entropía baja. Entonces, esa es más o menos la idea, pero no vamos a entrar a detalle y vamos a hablar de una de sus ventajas. Una de las ventajas de un árbol de decisión es que es muy fácil ver y explicar cómo se llegó a una conclusión. En ciencias de datos, bueno, y en ciencia en general, muchas veces al llegar a una conclusión se busca dar una explicación de cómo se llegó a esa explicación. Entonces, con un árbol de decisión es bastante sencillo, ya que la conclusión simplemente se basa en contestar cada pregunta del árbol. Entonces, por ejemplo, si estamos dando una conclusión a un gerente de por qué la clasificación fue alguna en específico, solo le decimos, bueno, si descendemos en el árbol de decisión, resulta que dimos esta conclusión porque, en este caso, la persona era menor a 30 y comía mucha pizza. Sería, en este ejemplo sencillo, sería la forma de explicar la conclusión. Entonces, esa es una de las ventajas del árbol de decisión. Es muy, muy fácil explicar por qué se llegó a una clasificación específica. Cosa que en otros algoritmos, como por ejemplo, regresión logística, no, ya que regresión logística es bien matemático. Y aunque es bien utilizado y bien popular, no es tan fácil explicar cómo se llegó a una conclusión dada, cómo lo ves con un árbol de decisión. Entonces, esa es una de las ventajas de este modelo. ¿Qué otra ventaja tiene? Pues como vamos a ver más adelante, en scikit-learn una de las ventajas es que podemos obtener una gráfica del árbol como tal, sin necesidad de hacerlo a mano. Entonces, un árbol de decisión en scikit-learn tiene esa ventaja, que es fácil imprimir una representación del árbol. ¿Y qué desventajas tiene? Bueno, aquí en la diapositiva faltó ponerlo, pero si quieren lo anotan en su computadora o si tienen un cuaderno. Una de las ventajas más grandes de los árboles de decisión es que es muy, muy probable que presente un problema llamado overfitting o sobreajuste. En alguna clase mencionamos esto. No se preocupen si no lo recuerdan, porque es precisamente algo de lo que vamos a hablar a detalle en las próximas clases. Pero tengan en mente o en sus anotaciones que posiblemente una de las ventajas más grandes de un árbol de decisión es que es muy, muy probable que sufra este problema llamado sobreajuste o overfitting. Entonces, de hecho, yo creería que esa es una de sus desventajas más grandes. Cuando hablemos a detalle o a profundidad de este problema, vamos a ver que básicamente overfitting es cuando un algoritmo, en vez de aprender, memoriza. Esto significa que va a tener buenos resultados en los datos históricos, pero no en nuevos datos. Al final, el objetivo de un algoritmo de Machine Learning es hacer predicciones en nuevos datos.
Lo entrenamos con datos históricos, pero con el objetivo de realizar predicciones en nuevos datos. Entonces, cuando un algoritmo sufre de overfitting, lo que significa es que, aunque en los datos históricos tiene una exactitud buena, en datos nuevos, ¿no? Entonces, ese es el problema de overfitting que vamos a ver en las próximas semanas, y resulta que en los árboles de decisión este problema es muy común. Entonces, creo yo que esta es una de sus mayores desventajas. Vamos a ver más adelante más o menos cómo en cualquier algoritmo de machine learning podemos solventar esto o resolverlo. Pero esa es la esencia de lo que se tienen que quedar con los árboles de decisión. Ventaja, que es fácil explicarlo. Desventaja, que en vez de aprender, memoriza. Y por lo cual decimos que sufre de overfitting. Entonces, bueno, otra de sus desventajas es que el algoritmo de entrenamiento llamado ID3 o el Iterative Dichotomizer 3 es demasiado costoso computacionalmente. Eso significa que se requiere mucho tiempo y poder de procesamiento para lograrlo ejecutar. Entonces, en datasets muy grandes, este algoritmo no funciona bien. Esa es otra de sus desventajas. ¿Alguna duda con esto antes de continuar? Ok, entonces, para este algoritmo no vamos a explicar su entrenamiento, ya que, como les mencionaba, es bastante complejo y nos vamos a enfocar en cómo lo implementamos, en este caso en Scikit-Learn. Bueno, resulta que es bien, bien sencillo hacerlo en Scikit-Learn y nos vamos a dar cuenta de que nuevamente se parece mucho a lo que ya hemos trabajado con este paquete o con esta herramienta. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente importamos de Scikit-Learn este submódulo llamado tree. Esta parte, las siguientes dos líneas de código donde tenemos el X y el Y, sería el equivalente a cuando leemos nuestros features y nuestras etiquetas o variables de salida, que ya dijimos en las clases anteriores que esto era, no podíamos dar un método general de hacerlo, ya que varía de problema en problema. Pero en este caso, para el ejemplo, pensemos que obtuvimos los X y Y de alguna base de datos y lo queremos usar en un árbol de decisión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues simplemente ejecutamos esta línea de código en la cual creamos el árbol de decisión como tal, y luego necesitamos entrenar ese árbol con nuestros datos históricos. Este proceso de entrenamiento en Scikit-Learn nuevamente lo hacemos con la función fit. Entonces acá nos podemos dar cuenta de por qué Scikit-Learn fue una de las herramientas elegidas para este curso, porque es bien uniforme. Casi siempre se utiliza fit para realizar el entrenamiento independiente del modelo que estemos utilizando. Entonces, acá les puedo dar algo de la experiencia que he tenido y me he dado cuenta que mucha gente cree que aprender machine learning es simplemente aprender esto, crear el objeto y luego ejecutar fit en él. Pero como ustedes se han dado cuenta, hay mucho más allá. Entonces, es más importante saber qué está pasando y cuándo usar qué algoritmo que simplemente conocer cómo entrenarlo a través de fit. Entonces, esta es una de las ventajas de Scikit-Learn, pero a la vez es una desventaja porque mucha gente dice, sí, yo leí un manual de Scikit-Learn y vi que con fit se hace el entrenamiento, entonces ya soy experto en machine learning, lo cual no es así. Entonces, es bastante útil de utilizar. Y una vez entrenado, lo usamos para realizar predicciones, como lo hemos estado haciendo. ¿Cómo hacemos una predicción con un árbol de decisión entrenado en Scikit-Learn? Bueno, simplemente utilizando la función predict. Entonces, ya vimos cómo entrenarlo y cómo realizar predicciones en él. Pero les mencionaba que una de las ventajas de un árbol de decisión es que podemos imprimir o generar una imagen del árbol para explicar más fácilmente cómo el árbol llegó a una conclusión. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, eso lo hacemos con este código que estamos viendo en pantalla, que son básicamente dos líneas de código, aunque una de estas dos líneas se ve como que fueran más, pero simplemente es porque se están enviando parámetros. Entonces, una vez entrenado un árbol,
Pues simplemente le podemos dar export GraphBiz. GraphBiz es una librería para crear visualizaciones de gráficas. Y a través de esa función de export, lo que obtendríamos sería algo más o menos como esto, en el cual tenemos los nodos del árbol de decisión. Y entonces podríamos bajar en el árbol o descender en el árbol y encontrar cómo este llegó a una conclusión. Si en algún momento necesitáramos explicar el por qué el árbol está dando una conclusión específica. Entonces, pues esos son los árboles de decisión, sus ventajas y desventajas, y cómo lo utilizaríamos en scikit-learn. Quisiera saber si tienen alguna duda con esto antes de continuar. Con esto cerramos esta parte de árboles de decisión. Como les mencionaba, es bastante breve la forma en que vamos a ver algunos algoritmos ahora. Ok, entonces eso fue árboles de decisión y ahora vamos a ver algo que se aleja completamente de la matemática, la estadística y las cosas que hemos estado viendo en las últimas semanas. Hoy vamos a hablar del proceso de deployment o despliegue de algoritmos de machine learning. En la última clase les muy muy brevemente les mencioné esto cuando les enseñé el ejemplo del algoritmo para predicción de tipos de flores. Pero hoy vamos a ver a detalle qué es, para qué es y algunas formas de hacerlo. Esta clase de hoy o esta parte que vamos a ver hoy está completamente basada en mi experiencia. Digamos, yo nunca he encontrado un curso donde se explique esto a detalle. Entonces, esto que vamos a ver hoy es las formas que a través de la experiencia yo he aprendido para realizar este proceso. Entonces, por motivos académicos, hemos estado utilizando Jupyter como herramienta o como ambiente en el cual nosotros hemos ejecutado el entrenamiento y predicción de nuestros algoritmos de Machine Learning. Pero el objetivo de un algoritmo de Machine Learning no es que sea ejecutado en la computadora de la persona que lo creó, es decir, del data scientist o de quien lo está trabajando, sino que su objetivo es que esté integrado en aplicaciones de software, para darle a estas aplicaciones funcionalidad predictiva y así crear inteligencia. Entonces, a este proceso en el cual un algoritmo o un modelo de machine learning lo integramos a una aplicación de software, es al que conocemos como deployment o despliegue del modelo. Y aquí podemos ver más o menos un flujo. Según cada caso, según cada problema o proyecto, este flujo puede variar, es decir, no siempre va a llevar estos pasos, pero lo importante para nuestra clase de hoy es este último paso, el paso 6. Entonces, si vemos a detalle este flujo, pues empieza con acceder y cargar datos, que es algo que hemos hecho en algunos de nuestros ejemplos y en algunas de sus tareas. Luego, se preprocesan esos datos. El preprocesamiento puede ser bien variado, puede ser, por ejemplo, lo que mencionábamos de quitar variables que no nos sirven, construir nuevas variables a partir de transformar las que ya poseemos. O, por ejemplo, cuando vimos el proceso de normalización y escalado de variables, ese podría ser el procesamiento. El paso 3 está bastante, bastante relacionado, que es derivar features, es decir, lo que ya decíamos, de transformar, de crear nuevas variables a partir de las que tenemos. Y luego del procesamiento, pues venimos al paso 4. En el paso 4 es donde entrenamos el modelo, que es lo que ustedes han, que es lo que ustedes han estado haciendo en sus tareas cuando, por ejemplo, en las tareas de clasificación de, perdón, de predicción de precio de casas, es cuando agarraban los datos y empezaban a ejecutar gradient descent y ver que el costo cada vez fuera haciéndose más pequeño. Ese es el proceso de entrenamiento. Y ese proceso es bien iterativo en nuestras tareas. Siempre ha sido un solo proceso, digamos, pero en Machine Learning es bien iterativo porque a veces se ejecuta el proceso con ciertos parámetros, que los parámetros podrían ser cosas como el número de iteraciones o el tamaño del learning rate. Nos damos cuenta que no es correcto, entonces cambiamos estos parámetros y lo volvemos a ejecutar. Entonces esa es la parte iterativa en la cual se busca encontrar el mejor modelo.
Y una vez hemos encontrado el mejor modelo, entonces decimos, bueno, este ya es el correcto. Ya lo vamos a entregar para que sea puesto en funcionamiento dentro de una aplicación. Y esa es la fase de integrarlo, donde buscamos, como la palabra lo dice, integrar de los modelos que entrenamos el mejor a un sistema de producción. En ciencias de la computación y en programación, un sistema de producción es simplemente un sistema en el cual ya está en funcionamiento y ya está siendo usado. Entonces, esa es la idea, integrar el modelo a un sistema que es usado o que ya tiene usuarios activos. Y a eso es a lo que conocemos como deployment del modelo en Machine Learning. Acá nos podemos dar cuenta entonces de que, aunque nosotros hemos usado Jupyter, el objetivo final es realizar predicciones en alguna aplicación. Entonces, ¿cómo realizamos esas predicciones? Pues a través del proceso de deployment del modelo. Acá podemos ver en este ejemplo, es el mismo ejemplo, digamos, pero con el flujo un poquito más grande, en el que podemos pensar que buscamos integrar el modelo a una aplicación móvil, por ejemplo. Y de hecho, eso es algo que vamos a hacer en el proyecto. Para el proyecto, la aplicación móvil yo la voy a hacer, va a ser una aplicación muy sencilla, muy rústica, en la cual vamos a integrar los modelos que ustedes van a generar, es decir, los modelos que ustedes van a entrenar, los van a ver en funcionamiento dentro de una aplicación móvil, para que vean más o menos cómo sería el proceso en un escenario real. Entonces, eso es algo que vamos a hacer en el proyecto. Y por eso es que estamos viendo esta clase de hoy, ya que el proyecto se va a dejar en los próximos días. ¿Cómo funciona o cómo realizamos el proceso de deployment o despliegue? Bueno, antes de empezar a hablar cómo hacerlo, quisiera saber si les quedó alguna duda de qué es y por qué hacemos este proceso de despliegue. Entonces, continuamos. Bueno, ¿cómo hacer el proceso de despliegue? La verdad es que existen muchas variaciones y factores que impactan en este proceso. Entonces, no hay un único método de hacerlo. No podemos dar un caso único y específico de cómo hacerlo, ya que hay muchos factores a tomar en cuenta. Por ejemplo, el tipo y arquitectura del sistema de software en el cual vamos a integrar el modelo de Machine Learning. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si es una aplicación, una página web, o si es una aplicación móvil, o si es un sistema embebido. A los sistemas embebidos le llamamos, o mejor dicho, le llamamos sistema embebido, aquellos sistemas que están integrados en algún otro sistema. Por ejemplo, yo trabajé hace algunos años en un sistema de laboratorio médico, en el cual había un sistema que analizaba muestras e imprimía resultados. Ese es un sistema embebido porque no se está ejecutando en una computadora, sino es una máquina dedicada, la cual tiene integrado el sistema. Bueno, pero los detalles no son importantes. La cosa es que el proceso de deployment es bien variado porque depende de ese tipo de cosas. Si es una aplicación web, si es una aplicación móvil, depende del lenguaje de programación y herramientas utilizadas en el sistema de software. Depende también del lenguaje de programación y herramientas que fueron utilizadas para crear el algoritmo de Machine Learning. Mencionábamos en las primeras clases que, por ejemplo, R es también una herramienta común o que también es utilizada para hacer Machine Learning. Y eso a tomar en cuenta, o muchas opciones de las que disponemos para hacer este proceso de despliegue. Entonces, pensemos en una de las dificultades. Una de las dificultades es que Machine Learning por lo general se hace en R o Python, pero las aplicaciones de software comúnmente se hacen en otros lenguajes como Java o C Sharp, por ejemplo. ¿Cómo hacemos entonces para integrar en una aplicación hecha en Java un algoritmo de Machine Learning que hicimos en Python? Ahí ya vemos una de las dificultades. Entonces, la recomendación es exponer el modelo de Machine Learning como algo que en ciencias de la computación se conoce como una API REST o un microservicio. Esto es algo bien grande, bien complejo, entonces no necesitamos entrar a detalle de esto ni que ustedes estén familiarizados con esto. La única recomendación es que ya en algún proyecto real, ustedes le dirían al programador,
Bueno, la recomendación es que vamos a convertir este modelo en una API REST o microservicio. Y ya el programador sí tiene la obligación, sí tiene que conocer a fondo de qué se está hablando. Entonces, ustedes solo le darían los lineamientos de qué es lo que se espera y el programador sería el encargado de realizar esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque si se hace de este modo, esto permite aislar el modelo como un componente reutilizable de software e integrarlo a muchas aplicaciones, no a una sola. Por ejemplo, pensemos que se está trabajando en una herramienta que tiene tanto versión web como versión de aplicación móvil. Netflix, por ejemplo, Netflix tiene su página web y su aplicación móvil. Entonces, si se hace esta recomendación de exponer el modelo como un microservicio, es muy fácil que el algoritmo de Machine Learning sea utilizado tanto para la aplicación móvil como para la versión web. Pero si nos damos cuenta, esto que vivimos implica un trabajo colaborativo entre el data scientist que está creando el modelo y los software engineers o data engineers que se van a encargar de exponer el modelo como una pieza para un sistema de software. Entonces, a eso me refería en la última clase cuando mencionaba de que comúnmente el flujo de trabajo es el data scientist entrega el modelo a un programador y el programador se encarga de ponerlo en funcionamiento. Y ese flujo o esos pasos los podemos ver aquí en pantalla a muy alto nivel. Entonces, el data scientist entrena y selecciona un modelo, que es en lo que ustedes han estado trabajando y vamos a seguir trabajando en las próximas clases y en el proyecto. Y una vez hemos entrenado y seleccionado el mejor modelo, entonces ese modelo se exporta y se entrega junto con una especificación a los programadores o a los ingenieros de software. Luego viene el programador o ingeniero de software y hace lo que mencionamos hace un momento, exponer el modelo como un microservicio o REST API para luego integrarlo a las aplicaciones, lo cual significa que el trabajo de ustedes estaría en los primeros dos pasos. El tercer paso sería trabajo de otra persona. Obviamente hay variaciones, por ejemplo, en mi caso yo estoy encargado de los tres pasos, pero el flujo común es que el data scientist es encargado de los primeros dos y un programador del tercero. Entonces, entregamos a un programador el modelo y una especificación. Esa especificación debe explicarle al programador cosas como, por ejemplo, los nombres de las entradas o features y las salidas o variables a predecir. Si existen tareas de preprocesamiento, también se las debemos indicar. Por ejemplo, le decimos, nosotros vamos a enviar dos variables y necesitamos calcular una tercera a partir de multiplicar estas dos. Eso tiene que ser algo que se vaya bien claro en la especificación. O bien le podríamos decir, por ejemplo, si nosotros creamos scripts de Python o de R para preprocesar los datos, en vez de decirle a él que él programe este preprocesamiento, le diríamos, por favor, estos scripts o programitas que nosotros hicimos para preprocesar los datos, por favor, ejecútelos como paso previo a la predicción. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros se la debemos especificar a los programadores. Para que este proceso quede más claro, lo vamos a hacer en el proyecto. Entonces, ahora veamos más o menos algunas formas de exportar el modelo. Solo antes de hablar de exportar el modelo, ¿alguna duda con el flujo que vimos, el proceso o flujo de trabajo que comúnmente se hace? Ok, entonces vamos a hablar de esta parte, digamos, de una de las partes del segundo paso, que sería exportar el modelo. Entonces, el proceso de exportar el modelo en sí también tiene muchas variaciones, igual que lo que decíamos en un momento del proceso de deployment como tal. Podríamos decir que exportar el modelo es un paso del proceso de deployment, pero de por sí
tiene un montón de variaciones y posibles factores, por lo cual tampoco es posible definir un único proceso, pero vamos a ver algunos de estos. Por ejemplo, ejemplo 1. Para el ejemplo 1, el Data Scientist lo que hace es exportar los parámetros o coeficientes del modelo que se obtienen luego de realizar el proceso de entrenamiento. Entonces, al exportarlo, el Data Scientist indica la especificación, que serían las entradas y salidas. Y debe especificar cosas como, bueno, la salida de esto va a ser probabilística. O softmax, que dijimos que era una distribución de probabilidad, digamos, no un solo valor, sino las probabilidades para cada posible valor. O una salida específica. El Data Scientist tiene que decir, bueno, la salida de esto va a ser una clase bien específica. Todo eso tiene que estar bien especificado. Y se tiene que especificar también, como mencionábamos, las tareas de preprocesamiento. Y en la especificación, el Data Scientist también tiene que especificar todos los cálculos matemáticos a realizar por el modelo. Por ejemplo, para el caso de regresión logística, que es el que vamos a implementar en el proyecto, el Data Scientist tiene que poner en su especificación que se tiene que realizar este cálculo matemático que estamos viendo acá, en el cual la predicción es simplemente la expresión matemática que ya vimos en las últimas clases. Entonces, ese es más o menos un ejemplo de lo que la especificación debe contener. Y lo que el Data Scientist hace al exportar el modelo, en este caso, o mejor dicho, al exportar los parámetros y coeficientes, es simplemente esto de entregar estos valores numéricos que se obtuvieron después del entrenamiento. Por ejemplo, una forma puede ser, que es la que vamos a realizar en el proyecto, exportar un archivo CSV o Excel. En el proyecto lo que vamos a hacer es un CSV en el cual tenemos una línea por cada modelo y una columna por cada parámetro o coeficiente de este modelo. Y acá tenemos el ejemplo de, en las últimas clases veíamos el caso de clasificación de cuadros, triángulos y cruces. Y decíamos que para realizar esto, lo que hacíamos era crear 3 modelos, uno para cada posible clase. Entonces eso sería lo que haríamos. Pensemos que el exportar el modelo consiste en crear este Excel o CSV, en el cual diríamos, bueno, en el modelo de cuadro, o al cual llamamos cuadro, los parámetros que encontramos después del entrenamiento son estos 3, asumiendo que tenemos 2 variables. Recordemos que siempre tenemos un X sub 0, que es un valor de intercepto, y nuestras variables de entrada serían estas 2. Entonces, el proceso de exportar los parámetros o coeficientes, lo que buscarían sería tener algo como lo que estamos viendo de este lado. Y luego, en la especificación, tendríamos que decir, bueno, para realizar una predicción para cuadro, entonces lo que vamos a hacer es esta expresión matemática, en donde si nos damos cuenta, lo que tenemos acá coincide con lo que tenemos en el archivo o el modelo exportado. Tenemos un 2 multiplicado por x1, que es precisamente este 2, y un 0.9 multiplicado por x2, que sería precisamente este x2, y luego sumado un 0.1, que sería este que tenemos acá. Entonces, esa sería una forma sencilla, que es la que vamos a realizar en el proyecto, de cómo exportar los parámetros y coeficientes. Para el proyecto, ustedes van a exportarlo sin un encabezado, es decir, para que sea fácil, solo van a exportar una línea para el modelo en la cual cada columna va a ser un parámetro o coeficiente del modelo. Esa es una forma de hacerlo y es la que vamos a usar nosotros en el proyecto, pero hay otras. La segunda forma o el segundo ejemplo consiste en crear un paquete de funciones, algo que en programación también es llamado método, de lenguaje de programación utilizado para integrar los modelos. Esta es un poquito más compleja, pero también se da o también se hace en la práctica. Y básicamente vamos a ver un ejemplo para que estas palabras queden un poquito más claras. Pero lo que se busca es tener más o menos algo de este tipo.
Acá estamos utilizando Python como lenguaje de implementación, pero esto podría ser cualquier otro lenguaje en el cual esté escrito el software en el cual vamos a integrar nuestro modelo. Entonces, ¿qué haríamos? Tendríamos para los modelos funciones o métodos que reciben de parámetro los features y realizan el cálculo matemático necesario según el caso. Por ejemplo, acá estamos hablando de regresión logística, entonces en un paso calculamos esto que estamos viendo acá. Y en el otro paso aplicamos la función sigmoid a ese cálculo. Eso nos devolvería una probabilidad. Entonces, esta es la otra forma de realizarlo y tenemos, por ejemplo, si tenemos tres modelos, tres funciones o tres métodos, que los tres prácticamente realizan el mismo cálculo. La única diferencia es que cambian los coeficientes o parámetros del modelo, según el caso correspondiente. De hecho, si comparamos este cuadro en el cual tenemos los coeficientes, coinciden exactamente con esto que estamos viendo acá. Entonces, este método no lo vamos a implementar en el proyecto, pero es útil que lo tengan presente como una opción. La opción 3 consiste en combinar las dos opciones que ya vimos. Es decir, exportamos los coeficientes o parámetros del modelo a un archivo, o bien podría ser a una base de datos de modelos. Hay varias opciones para hacerlo. Y lo que sería entonces leer ese archivo dentro de una función o un método de programación. Y esa función o método lo que haría simplemente sería aplicar los cálculos matemáticos a los parámetros que fueron almacenados en el archivo o base de datos. Nuevamente, esta opción o este método implica trabajo colaborativo con los ingenieros de software o con los programadores, ya que se necesitaría que ellos ayuden en la creación de una base de datos y el código para leer esa base de datos. Por ejemplo, en este caso, acá le llamamos leer coeficientes de base de datos, le llamábamos a este proceso y a ese le enviábamos el nombre del modelo, el nombre del modelo a utilizar. Entonces el programador tendría que encargarse de crear este proceso para obtener los parámetros del modelo. Entonces, una vez obtenidos, los cuales son teta 0, teta 1 y teta 2, ya se realizaría el cálculo matemático que conocemos. Entonces, esta sería la tercera opción, que básicamente es una combinación de las dos anteriores. ¿Cuál es la cuarta opción? La cuarta opción es utilizar métodos de serialización del lenguaje de programación que se utilizó para hacer machine learning. Posiblemente serialización es un término nuevo para ustedes, pero pensemos que consiste en escribir al disco duro estructuras de datos y objetos complejos. La mayoría de lenguajes de programación proveen funcionalidad para hacer esto. Por ejemplo, Python provee una herramienta que se llama Pickle, la cual podemos utilizar para guardar o persistir en un disco duro un modelo de scikit-learn que hemos entrenado, por ejemplo. Y acá tenemos el código de cómo se haría. No es necesario que se memoricen o que profundicen mucho en esto, ya que la idea de esta clase de hoy es solo que tengan en mente las opciones disponibles de cómo exponer o cómo exportar un modelo. Entonces, acá tenemos el código para que si en algún momento ustedes lo vayan a necesitar, lo puedan usar de referencia, pero básicamente lo que se hace es, pensemos que ya tenemos un modelo de scikit-learn entrenado, al cual llamamos CLF. Entonces, esta herramienta que dijimos que se llama Pickle tiene una función llamada DOMS. A DOMS le decimos qué objeto o qué modelo queremos exportar y simplemente este DOMS lo que hace es guardarlo en el disco duro con un formato que después sea fácil de leer. ¿Cómo se realiza esa lectura?
simplemente a través de utilizar la función load, siempre de Pickle. Una vez hemos cargado el modelo o lo hemos leído, nuevamente lo podemos utilizar para realizar predicciones. Entonces, si esto suena un poquito complejo, piensen que básicamente se resume a guardarlo a través de DOM y leerlo cuando sea necesario a través de load. Eso implicaría que en la especificación que se va a entregar a los programadores le tendríamos que decir, bueno, necesitamos primero leerlo a través de utilizar esta función llamada load. Entonces ese es el cuarto método, el cual se basa en utilizar persistencia que los lenguajes de programación nos dan. Al decir persistencia simplemente me refiero a guardarlo en el disco duro. ¿Alguna duda con esto antes de entrar a la quinta opción o al quinto método? Ok, entonces continuamos con el quinto método, con la quinta opción. Y esta es, si estamos utilizando alguna herramienta o algún framework de Machine Learning, que en este caso estamos utilizando y aprendiendo Scikit-learn, podemos utilizar funcionalidad que estas herramientas ya tienen predefinidas. Esto depende del framework. Por ejemplo, en algún momento les mencioné que hay un framework de Google llamado TensorFlow. Entonces, cada framework es diferente, pero en el caso específico de Scikit-learn, Scikit-learn provee algo llamado JobLib. Y este JobLib lo podemos utilizar para exportar el modelo y luego poderlo leer o cargar en otra aplicación. Y acá tenemos el código de cómo se hace esto, en el cual podemos ver que nuevamente el primer paso simplemente es importar esta función JobLib que vamos a utilizar. Y luego, igual que en el caso anterior, se tienen dos pasos. Uno es guardarlo o exportarlo. ¿Qué se hace con dump? Nos podemos dar cuenta que es bien similar. Por ejemplo, acá se utilizaba dumps y aquí se utiliza únicamente dump. Y acá le diríamos, bueno, el modelo es el modelo que se llama CLF, por ejemplo, que es el nombre es el que ustedes le dan a su modelo. Y el archivo en el cual va a ser guardado es este nombre que se ve dentro de comillas. Entonces, por ejemplo, ustedes le podrían poner modelo1.pkl. Eso lo guardaría a disco. Y acá, aunque tenemos el código como que pareciera estar junto o ir o ejecutarse una línea después de la otra, en realidad lo que haríamos sería con una línea lo exportaríamos en la computadora donde ustedes realizaron el entrenamiento y el programador o la persona que lo va a poner en funcionamiento en su programa tendría que ejecutar esta línea que podemos ver acá. Es decir, que habrían dos partes. Una que se ejecutaría en la máquina donde ustedes trabajaron y donde van a exportar el modelo. Y otra que el programador tendría que poner o colocar dentro del programa en el cual se va a integrar el modelo. Aquí pasa lo mismo. En este ejemplo, se me olvidó mencionarles, es exactamente el mismo caso. El Data Scientist exporta el modelo y en un programa aparte, la persona que lo va a poner en funcionamiento, el programador, lo que haría sería leerlo y realizar las predicciones. Entonces aquí, aunque para este ejemplo aparecen en un mismo programa o en un mismo archivo de código, ya en el caso real serían dos programas separados, uno para exportar y uno para leer. En todos los casos, la especificación debe ser bien específica y clara. Debemos indicar todas las entradas y salidas y acciones a realizar, tal como ya dijimos, las tareas de preprocesamiento o los cálculos matemáticos. Entonces, esa es la forma o una de las formas en las que exponemos o exportamos modelos y ese es el objetivo de por qué se hace. ¿Alguna duda con esto? Esto lo van a poner en práctica en su proyecto. En el proyecto vamos a poner instrucciones detalladas de qué es lo que ustedes deben hacer, pero el objetivo final va a ser que ustedes van a ver su algoritmo predictivo funcionar en un teléfono o en una aplicación de un teléfono móvil. Entonces,
Ya cuando vean el proyecto van a ver como que un poquito de especificación de cómo ustedes lo van a realizar. Pero por hoy cerramos con esto y lo importante es que se queden con la idea de para qué se hace y algunas opciones de cómo hacerlo. Entonces, ¿alguna duda con esto? Ok, entonces vamos a dar una pequeña introducción a algo que vamos a estar viendo en las próximas semanas, que es la unidad de buenas prácticas y tips. Como ya les mencionaba, la parte más complicada del curso, ya la pasamos, ya la terminamos. La parte más matemática y estadística del curso ya fue finalizada y ahora empezamos a hablar de buenas prácticas y tips que nos van a servir para poder hacer mejores algoritmos o para poder realizar mejores algoritmos y modelos predictivos. Entonces, esta unidad tiene como objetivo optimizar o mejorar nuestros algoritmos. Pero para poder mejorar y optimizar o para hacer que estos algoritmos sean más exactos, primero necesitamos una manera de medirlos. Entonces, también dentro de esta unidad vamos a ver algo llamado técnicas de evaluación. En estas técnicas de evaluación lo que vamos a hacer es obtener un número que nos va a decir, ah, sí, nuestro algoritmo va por buen camino o no va por buen camino, o sí, este algoritmo es mejor que el otro. Esta evaluación es la que nos va a permitir seleccionar cuál es la mejor opción. Y aparte de seleccionar la mejor opción, nos va a permitir también ver qué acciones tomar para obtener los mejores resultados. Entonces, esa es una introducción a lo que vamos a estar viendo en las próximas clases. Básicamente es buenas prácticas y tips. Y algunas de estas buenas prácticas ustedes las van a poner en funcionamiento en el proyecto que se va a dejar en los próximos días. Entonces, si no tienen ninguna duda, con esto terminamos la clase de hoy. Y el lunes tenemos el examen parcial de la segunda unidad, que básicamente sería clasificación, o mejor dicho, lo que vimos desde el primer examen para acá. Entonces, ¿alguna duda con su tarea o con los contenidos que van a ser evaluados el día lunes? Ok, entonces terminamos por hoy y el lunes nuevamente va a ser presencial. Entonces, por favor, nos vemos allá en la universidad a la hora del curso. Y les confirmo en estos días si llevan su computadora o no. Entonces, esperen mi correo y cualquier duda que tengan de la tarea o de los contenidos que se van a evaluar, me pueden escribir. Entonces, con eso terminamos por hoy. Feliz noche a todos.